Estuvimos trabajando muy de cerca los días previos, lo que fue el llamado a elecciones, tanto en la radio como en la web y obviamente desde nuestro humilde programa aportando elementos para el debate. Yo le puedo asegurar que tanto en los círculos de trabajo como en las expresiones incluso más críticas no se preveía un escenario tan preocupante como lo que pasó en la última elección presidencial, ¿no? Donde la derecha sale muy envalentonada e incluso incendia el país, ¿no? No se habló en los medios privados sobre los 9 muertos, pero los muertos están y de alguna manera, Modesto, nos metemos en ese debate. ¿Qué pasó? ¿Cómo Capriles ha logrado llegar a ese 49%? Y bueno, ¿qué se ve incluso hacia adentro para revertir esta situación tan grave en la cual la derecha también ahora estuvo más cerca que nunca de quedarse con Miraflores? La derecha ha comenzado a practicar técnicas de guerrilla urbana para buscar un objetivo que es dislocar la vida social, el estado de confianza, de tejido social, y provocar una ingobernabilidad en términos institucionales. Eso es un acto de fuerza por la vía de la violencia que encubre una debilidad muy importante. No tienen capacidad operativa militar para dar un golpe de Estado. No tienen capacidad social y militar para crear un estado de guerra civil o sostener un estado de guerra civil local o nacional. Entonces les queda solo un recurso, que es provocar un estado de dislocamiento que conduzca a la declaración internacional en Naciones Unidas o por 5 estados de la OCDE de Venezuela como estado fallido, que sea calificada como estado fallido. Si alguien quiere comprender qué significa ser calificado como estado fallido, que recuerde qué pasa en Haití, un país ocupado por Naciones Unidas con fuerzas de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, que se prestaron lamentablemente para eso, y es un país, estado fallido, luego lo ocupamos. Que recuerden qué pasó en Siria, qué pasa en Siria, qué pasó en Libia, qué pasó en Afganistán, qué pasó en Yugoslavia y qué pasó. Cuando te declaran estado fallido, las fuerzas internacionales del sistema mundial de Estado tienen derecho, ellos dicen, a ocuparte para recomponer el sistema de poder que tiene que ver con el sistema mundial de Estado, sobre todo en un país que es la segunda potencia petrolera del mundo, la primera en reservas de crudo del planeta. Entonces es un bocato di cardenale lo que hay en Venezuela para como recursos. Es una de las entradas al Amazonas, que es tiene el 70% de la Orinoquia. Por eso está sembrada Colombia de bases militares. Entonces, el 1,83 puntos de voto que diferencian a Maduro de Capriles es un alto riesgo. En ese contexto es de un alto riesgo. Porque, primero, Maduro está gobernando entre dos sistemas políticos. Uno que feneció con Chávez o se agotó con Chávez y otro que está por construirse. Construir eso cuesta mucho. Ya costó, no por la crisis, ya costó 9 muertos, 132 heridos, 11 locales públicos incendiados. Esos no los provocó la crisis, como los 2 muertos de Argentina del año 2002. La crisis no provoca muertos. La crisis permite que un protagonista mate a otro. Le da el ambiente. Y la derecha venezolana asesinó 9 militantes chavistas. No son muertos. Y lo que ellos quieren es poder lograr por una vía violenta, con técnica de guerrilla urbana, lo que no pueden hacer ni por elecciones. Han perdido 17 de 18 elecciones en Venezuela. No pueden. Debe ser la derecha más derrotada del continente en el mismo tiempo espacio. Y ante esa dificultad, lo único que yo puedo asegurar o que uno puede prever es que no van a parar un solo minuto. Van a subir y bajar en la intensidad, como toda acción humana, pero no van a parar, va a ser sistemática la violencia y la ofensiva contra el gobierno venezolano, porque no pueden soportar 20 años sin gobernar, porque la democracia en términos de legitimación del poder solo vale si la controlan ellos, con mecanismos de alternabilidad cada 4 o 5 años. No vale si no la controlan ellos, y una prueba bien anticipada
suficientemente ilustrativa la dieron en Gaza. Cuando gana Hamas, el gobierno por el voto no es democrático. Si lo hubiera ganado un sector pro-israelí o muy moderado, sí sería democrático. La democracia es una prostituta de barrio para ellos. La compran y la venden según el precio del día. Y eso quieren en Venezuela. No soportan eso. No soportan no manejar PDVSA. Ganan mucha plata. Es la tercera tasa de ganancia bancaria del continente la que están haciendo en Venezuela. Es una contradicción entre un gobierno de izquierda sin capitalistas en su seno que provoca una descuida ese ángulo, ese flanco tan débil que es la economía y les permite a ellos, a los capitalistas, tener una altísima tasa de ganancia comercial y bancaria y crear inflación, porque los precios los crean ellos, con las importaciones masivas y crear devaluaciones periódicas. Eso también tiene que ver con el gobierno o un tipo de gobierno y régimen político que facilita que eso sea así. Hay una combinación, pero la causa no está en el gobierno. El gobierno facilita la tarea, les ayuda involuntariamente a que ellos puedan construir inflación, devaluación, etc. Bueno, ese es el riesgo de ganar con 1,83%. En ciencia política se dice que 10 puntos es la media electoral necesaria para garantizar gobernabilidad. Venezuela tiene que recuperar, como dijo Nicolás Maduro, en el terreno social lo que se perdió en el terreno electoral. Lo que a uno le preocupa, obviamente, haciendo propia la historia latinoamericana, ¿no? Uno se siente tan venezolano como boliviano como argentino, ¿no? El contexto de lo que pase ahí nos... Ya se acabaron las patrias chicas. Nos atraviesa. Es que si en apenas un minuto a Capriles se le cae esa máscara que pudo llegar a tener, incluso que hasta se vestía como Chávez, hablaba de un socialismo más moderado, esta historia de que iba a nacionalizar incluso a los médicos cubanos, ¿no? Después lo fue a prender fuego, pero esa historia no salió en los medios masivos. La pregunta es, ¿qué resorte tiene el poder popular frente a eso? Teniendo en cuenta que el factor aglutinante no está, o incluso la cuestión de lo emotivo que no ha resultado, digamos, no se arrastró más votos porque ya el comandante no estaba, como si pasó una elección a gobernador donde quedó el mapa teñido. Claro, o acá. ¿No? ¿Qué sucede con eso? ¿Qué resortes hay en el poder popular frente a ese avance que uno lo ve realmente envalentonado, ¿no? Si salen a matar militantes del chavismo, es que hay un margen que a ellos les permite eso, ¿no? En el imaginario. Claro. Tuvieron un grado de moralidad, de valentía, de voluntad que les permitió una situación favorable en términos electorales. Nunca pasaron del 34%. Por primera vez llegan casi al 48%, casi a la mitad en términos electorales. Porque la elección, el voto, es un mecanismo liberal del siglo XVIII, XIX, XX, inventado por los capitalistas para regular el sistema de dominación. Es el mecanismo menos revolucionario, aunque sea democrático. No permite reflejar en el sistema de poder las fuerzas sociales existentes. Los chavistas en Venezuela son 12 millones. Poblacionalmente hablando. Los antichavistas duros son 5 millones. ¿Cómo es que sacan más votos de 5 y el chavismo saca menos votos de 12? Porque el voto es un mecanismo indirecto de representación. Es difuso en su contenido, en su manera de expresarse, y además es tramposo porque depende de múltiples factores coyunturales, estados de ánimo. Por eso nos equivocamos al creer todos, incluido el Departamento de Estado, que 3 días antes dijo que se preparaban para un triunfo de Maduro. Creímos que el Estado, un fenómeno político religioso que se dio en Venezuela, que el cortejo de 7 millones, casi semana y media, despidiendo a su líder, convertido en conciencia política bajo la consigna "ahora todos somos Chávez", que es una transmutación gramsciana, sin saber que es así, del individuo líder al pueblo líder. Ya no al pueblo gris, al pueblo líder. Yo soy Chávez, somos Chávez todos. Eso lo sobrevaloramos y creímos que se iba a traducir en voto. Olvidamos este pequeño detalle que expliqué antes. El voto es indirecto, nunca es el reflejo de las relaciones sociales reales.
y terminó produciendo ese retroceso. El chavismo retrocedió gravemente en términos electorales, no en términos sociales. No hay una relación automática. Lo que en ese contexto hay que rescatar un dato curioso. Cada vez que Chávez se presentó como candidato, la votación subía al 65-70%. Los que van el a padrón, votar. Sí, no. Al 80-85. Cada vez que Chávez no fue candidato de algo en Venezuela, la votación chavista bajó al 40%. En una bajó al 32%. Es la primera vez que sin Chávez como candidato, el chavismo, su padrón llega al 80%, casi al 80%. Ya esa es una novedad dentro del retroceso, que permite saber, es una pista, permite saber que se puede recuperar. Todo lo demás depende de las políticas públicas, y ahí entra lo del poder popular. Sin el poder popular, sin el grado de politización izquierdista de las Fuerzas Armadas y el trabajo común de ambos factores, no hay manera, en Venezuela no hay manera de recuperar el voto chavista como mecanismo indirecto. Segundo, yo creo que en Venezuela hay que comenzar a modificar el mecanismo democrático de legitimación del poder. No puede depender solo del voto, porque si sigue dependiendo solo del voto, nos van a dar una sorpresa sandinista. Más revolución que la de Nicaragua, solo Cuba. Ahí se demolió todo. En Venezuela no ha habido una revolución completa como la de Nicaragua. Es una media revolución. Maravillosa en el tiempo histórico que le tocó, pero es una media revolución. Nicaragua, con una revolución completa, la perdió por el voto. No podemos perder el sacrificio y el esfuerzo de millones de personas de Venezuela y América Latina acompañando eso, todo lo que se despertó con el chavismo, por el voto. Existen otros mecanismos de legitimación del poder democráticamente realizados para que el voto, para que no sea el voto esa cosa sinuosa lo que legitima el poder. El liberalismo burgués nos enseñó que solo el voto es sacrosanto, o solo el voto es democrático, voto sinónimo de democracia. No siempre es así, sino cómo explicar que nosotros respetamos cada vez que Capriles ganó por 2%, o en el 2007 que ganaron el referéndum por una décima, algo así como 100.000 votos en millones, nada, y se la respetó. O que Bush es presidente ganando con el uno y pico. Siempre hubo presidentes que ganan. Y cuando el voto no lo favorece y es bajo para nosotros, el voto no vale. No es democrático en sí mismo el voto, es el uso social que se le da y desde el poder. Bueno, eso habrá que cambiarlo en Venezuela para que no deje de ser democrático, pero no sea el único mecanismo de legitimación. Y el poder popular es la clave. Las fuentes de los 23 movimientos sociales de Venezuela en el campo y en la vida urbana son la clave para eso, junto con las Fuerzas Armadas. Sin eso no hay destino cierto para el chavismo. Nosotros vamos rápidamente a un corte. Tenemos muchas más preguntas para seguir compartiendo con nuestro ilustre amigo de esta emisión de Cartago, nada menos que Modesto Emilio Guerrero. Ya venimos.